noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, aprecio mucho que Miguel Basáñez, quien fuera embajador de México en los Estados Unidos por un periodo de 7 meses. Bueno, retomemos, Miguel, la conversación que ayer sostuvimos con este programa, o en este programa, se nos acabó el tiempo y bueno, ahora hay nuevas cosas que analizar y que revisar de lo que está pasando en México y bueno, desde luego el tema México, Estados Unidos y todo lo que ayer estuvimos conversando. Gracias, Miguel, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Al contrario, Carmen, gracias, qué gusto. Gracias por estar aquí, Miguel. Y gracias a Gerardo Esquivel, que se encuentra en nuestro estudio de la Ciudad de México. Gerardo Esquivel, experto en temas económicos, pero no solamente, es un analista y especialista muy destacado en México. Y bueno, pues llegas, Gerardo Esquivel, en un momento donde hay cambios en el gabinete y un montón de cosas que analizar. Gracias a ti también por estar aquí. Te agradezco mucho, Gerardo. Gracias, Carmen, por tu presencia. Y les propongo, Miguel, Gerardo, dar paso al reporte que nos da nuestra compañera Krupskaya Liz de las últimas horas. ¿Cuántas cosas han ocurrido? Vamos con ella y regresamos aquí. A quienes nos acompañan esta mañana. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, despidió así a quien fuera una de las personas claves dentro de su carrera política y quien formara parte de su círculo más cercano en Los Pinos, Luis Videgaray. Esta mañana, el doctor Luis Videgaray Caso me ha presentado su renuncia al cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, misma que le he aceptado. Quiero reconocer públicamente la labor y resultados del doctor Videgaray al frente de esta importante secretaría. He designado al doctor. En su lugar nombró a José Antonio Meade, un colaborador que con esta nueva asignación ocupará la tercera cartera dentro de su gobierno. Antes fue secretario de Relaciones Exteriores y después secretario de Desarrollo Social, cargo que ocupaba hasta este miércoles. Pepe, el secretario Meade tiene una amplia experiencia en materia de finanzas públicas y tendrá como responsabilidad inmediata presentar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. La renuncia de Luis Videgaray llega tras varios días de estar en el ojo público al ser señalado, tal y como confirmó una fuente del gobierno federal a CNN, de ser la persona que estuvo detrás de la idea de invitar a México al candidato republicano Donald Trump. A ver, si cita que ha generado una profunda polémica dentro de diversos sectores sociales y políticos, quienes han cuestionado fuertemente la invitación, sobre todo por los señalamientos que en repetidas ocasiones ha formulado el candidato republicano, en el sentido de que de llegar a la Casa Blanca, deportaría a todos los inmigrantes indocumentados y construiría un muro en la frontera con México, donde dijo, llegan maleantes y violadores a Estados Unidos. Por la que todos los... El mandatario mexicano defendió la idea de invitarlo, alegando que habría que apostar por el diálogo ante la amenaza que podría representar para el país los postulados del candidato republicano en caso de ganar las elecciones. Polémicas aparte, el presidente Enrique Peña Nieto no informó sobre las razones de la renuncia. Tiempo atrás, algunos sectores empresariales, según constató CNN, habrían manifestado al presidente de México sus dudas respecto al desempeño de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda. Videgaray también se vio involucrado en un presunto conflicto de intereses por la adquisición a un contratista del gobierno de un inmueble, cargos de los que fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública al considerar que no hubo actos indebidos. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias, Krupskaya, por este reporte. Miguel Basáñez, bueno, vaya cambio de pichada de ayer a hoy que estábamos conversando por la noche. ¿Qué te dice, Miguel, la salida de Luis Videgaray? No se dice, desde luego, explícitamente, pero se da por confirmado de manera, de manera simbólica el hecho de que Luis Videgaray fue una suerte de autor intelectual o artífice de la visita polémica de Donald Trump a México. ¿Qué te dice esto, Miguel? Habiendo sido embajador de México en los Estados Unidos y, bueno, pues un analista y un experto en temas de política. Bueno, yo diría primero que Luis Videgaray era sin duda uno de los secretarios más influyentes en el ánimo presidencial desde hace de toda la presidencia y de antes en el gobierno del estado.
De manera que su salida sin duda le duele al presidente, pero las condiciones de lo que estaba ocurriendo, la invitación de Trump, como lo hemos conversado, pues indica que esto fue algo verdaderamente mayor. Desde acá de Boston me resulta difícil tener los detalles de lo que haya pasado en verdad, pero la salida parecería indicar que se convalida la interpretación de que fue Videgaray el artífice de la invitación. Y me parecería un intento por recuperar el control, la credibilidad, la aceptación del presidente, que en este momento me parecería de la mayor importancia. El otro comentario que haría se refiere a siempre un cambio tan importante como es la Secretaría de Hacienda, genera repercusiones en los mercados. Afortunadamente regresa Pepe Mid, que es un funcionario muy acreditado que ha estado en las dos administraciones, y debemos de esperar a las reacciones mañana. Mi percepción es que va a ser de aceptación. En cuanto a Videgaray, es lógico en una función tan delicada que haya opiniones encontradas, gentes que les parece que hizo una buena labor, gentes que no les gusta lo que hizo, y sobre todo cuando la economía no ha tenido el comportamiento que hubiera sido de esperar o de desearse en México, y en fin, está ya hecho, y ahora lo que tendremos es que esperar cuáles son las reacciones del mercado y del público, tanto en México como en el extranjero, Carmen. ¿Cómo viste el asunto, Gerardo Esquivel? Bueno, creo que era insostenible ya Luis Videgaray. Creo que lo de Trump fue como la gota que derramó el vaso. Recordemos que tiene otros elementos, digamos, está el hecho del mismo desempeño económico, el bajo crecimiento, el aumento en la deuda, del cual pues él es particularmente responsable. Aumentó, recordemos, el endeudamiento del Estado más o menos en 12 puntos porcentuales del PIB. Y hay sectores empresariales muy molestos con esta situación y que habían sido muy críticos, y que venía una situación además particularmente difícil, que es el anuncio del presupuesto para el año que entra, el marco económico para el año que entra, que se va a presentar próximamente, y que es un ajuste seguramente muy significativo. Entonces, si sumamos que tiene un desempeño económico relativamente mediocre, un endeudamiento que a mucha gente le preocupa por la calidad del gasto público, lo que eso significa para las finanzas públicas, recordemos que hace relativamente poco las calificadoras amenazaron con una reducción en el grado de certificación de la deuda mexicana, y a eso también tenemos el hecho, las sospechas, digamos, de corrupción, de conflicto de interés asociadas a la casa de Malinalco con el grupo OIGA, pues creo que habían generado una serie de elementos que lo de Trump me parece que es simplemente lo que viene ya a ser la gota que derrama el vaso, porque en efecto el mismo Trump lo dijo hoy mismo en un discurso que recién dio, confirma que quien organizó la visita a México fue Luis Videgaray, y lo dice de una manera que refleja claramente el fracaso total en eso que llamó Osorio, me parece, Osorio Chong, su intento por sensibilizar al candidato Trump, que dijo... ¿Cómo fue que le contó Trump? Trump lo que dijo es que acaban de despedir a quien organizó nuestra visita a México, lo que representa una señal de lo bien que nos fue en México. Así lo dijo, lo acaba de decir Trump en un discurso, y eso revela pues esta sensación que tiene Trump, esta actitud de Trump, que es, él ve como un triunfo el hecho de ir a causar problemas a otro país, digamos, que es México, y revela de paso, abiertamente, que quien organizó la visita fue Videgaray, que es algo que sabíamos, se sospechaba, con eso se ratifica, y por eso creo que era insostenible, digamos, creo que hay una serie de elementos, el tema de conflicto de interés, el tema del mal desempeño económico, y ahora esto que generó un problema muy importante en el país, con grandes repercusiones en la imagen, me parece, del presidente y de esta administración, que era prácticamente inevitable su salida. Ahora, estaremos de acuerdo, Miguel, Gerardo, que independientemente de que Luis Videgaray haya sido el de la idea o el artífice del encuentro, bueno, la decisión final es obviamente del presidente de la República y la responsable final también. Después de la pausa, Miguel, me gustaría una reflexión tuya, una revisión tuya. Tú que eres un hombre que, bueno, tienes varias características biográficas, pero una de ellas tiene que ver con tu apuesta sobre las encuestas. Fuiste uno de los primeros en México que trajo el tema
tema de la herramienta de las encuestas como un elemento fundamental para entender la realidad mexicana. Bueno, hablando de encuestas, la de CNN, que se da a conocer recientemente, ya coloca a Donald Trump arriba de Hillary Clinton, 45-43, 45 para Trump, 43 para Hillary, aunque en otra parte de la encuesta la mayoría piensa que va a ganar Hillary. Hay un punto muy importante que me gustaría escuchar tu opinión sobre este despunte de Donald Trump, y se está dando por sentado que la visita a México, esta tremenda visita a México, es o el elemento o un elemento que hizo repuntar a Trump y que está registrado en esta encuesta. Después de la pausa, Miguel Basáñez, vuelvo contigo sobre este tema en un instante más. 'Cuál es cierto, pero la las probabilidades de eso. Exacto. También. Bueno, Miguel Basáñez, Gerardo Esquivel, regresamos hablando de este momento en México. Miguel, bueno, te lancé el tema de las encuestas, siendo tú un histórico especialista de las encuestas, para hablar de esta en particular, de las encuestas que colocan a Donald Trump arriba de Hillary Clinton, 45-43, según la más reciente de CNN, y esta cuestión de otorgarle al capítulo Trump en México un papel definitivo o definitorio en este tramo de la campaña. ¿Qué dices, Miguel, sobre encuestas, candidatos, Trump, visita México? Admito, soy el culpable de haber introducido las encuestas en México hace 25 años, y bueno, de esta debilidad y esta pasión por medir a la opinión pública la conservo, y tienes toda la razón. La visita de Trump en México se ha interpretado acá como uno de los factores que cerró la diferencia, y en este caso dejó, conforme a la encuesta de CNN, 2 puntos por arriba de Hillary Clinton. Ahora, es importante tener presente que ahorita están habiendo eventos que modifican las tendencias constantemente. El evento más importante que viene inmediatamente va a ser el primer debate, que dependiendo de cómo sea el comportamiento de los candidatos se va a reflejar en las encuestas. Pero una cosa que me parece preocupante en México, hace un par de semanas después de la convención demócrata, que Hillary quedó holgadamente por encima de Donald Trump. Yo estuve en México en la visita esta que te comentaba ayer del Centro Tepoztlán, y encontré una actitud relajadísima ya de los colegas, como diciendo, no, ya Trump ya perdió, está muy clara la diferencia. Y mi respuesta era, por favor, de ninguna manera hay que confiar en eso, porque los eventos modifican las tendencias, como lo estamos viendo con esta encuesta última de CNN. Entonces, ahora sí que este juego no se acaba hasta que se acaba. Los debates van a ser muy importantes, pero creo que lo decía yo también ayer, que así como el presidente Obama, con toda su formación, carisma, inteligencia, solo le ganó por 4 puntos a Mitt Romney en el 2012. Eso nos dice de la fuerza del aparato político electoral, y de manera que no hay nada que nos pueda dar la confianza de que Trump no sea un contendiente, que no pueda alcanzar la victoria, Carmen. Pues fuerte, Miguel, el tema. Brevemente, déjame retomar la idea de Gerardo, porque él creía que te iba a preguntar sobre las encuestas en Los Pinos. ¿Qué crees que ocurrió en Los Pinos? Sabedores que Los Pinos ocupa dinero público para hacer encuestas todo el tiempo. Aquí esa herramienta, por lo que se ve, o no se usó o no se le hizo caso para tomar una decisión de este calibre. Bueno, parte de la batalla que dimos un grupo de colegas allá en los 80s era la importancia de que el gobierno y los partidos hicieran caso a la opinión pública, y un instrumento importante para lograrlo son sin duda las encuestas, porque
te llevan una sensibilidad, asumiendo que estén bien hechas, obviamente, de lo que la opinión pública está pensando. Pero evidentemente en este caso, como lo reflejó la encuesta de Reforma, que habló de un 85% de opinión nacional en México en contra de la visita de Trump, o no las hicieron o no les hicieron caso. Pero el presidente ha dicho que, bueno, él está preocupado por el país, no por la popularidad. Pero como bien decía Maquiavelo, no hay que perder el amor del pueblo. Y las encuestas te ayudan a ver por dónde está el sentir de la opinión pública. El amor del pueblo, Gerardo Esquivel. Bueno, vaya concepto deja aquí Miguel. Después de la pausa, regresamos en la parte final. Han revisado el caso Videgaray, Mid. Nos quedó pendiente Miranda, que es todo un tema. Luis Miranda, que pasa de subsecretario a secretario, ni más ni menos que de la CDSOL, en tiempos preelectorales. Volvemos con eso. En la última parte del programa, Videgaray, Mid, Miranda. ¿Qué personaje, Miranda? Se va un hombre, el hombre fuerte del gabinete para Peña Nieto, pero sube de subsecretario a secretario un hombre muy cercano, muy amigo y muy fuerte en el gabinete, con una historia muy particular que es la de Luis Miranda. Así es, bueno, es el compadre del presidente, muy cercano efectivamente, con una trayectoria, creo que yo diría oscura, ¿no? Con antecedentes no necesariamente muy favorables. Está el tema de sus casas, de sus propiedades en el Estado de México, está el rol que jugó como la casa de Sierra Ventana, una casa de 2,000 metros cuadrados en la colonia Lomas de Chapultepec, vecino del presidente, que decidió no hacer pública la información de su patrimonio, por ejemplo, acusado muchas veces de múltiples propiedades en el Estado de México. Fue el secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Montiel. De Arturo Montiel, fue el encargado de bursatizar la deuda. De Arturo Montiel es todo un tema. Ya eso ya tendría que ser algo, quizá una discusión interesante. También muchas veces asociado a temas de pesca, ¿no? Pues, en fin, una trayectoria creo que bastante oscura. Y que ahora, pues siendo su secretario, creo que lo único que revela es que el presidente está más solo que nunca, encerrado en su pequeño grupo de colaboradores, y creo que eso es la decisión que tomó al incorporar a alguien con esa trayectoria en un puesto tan importante, con miras a la elección, por cierto, al Estado de México en 2017, y quizá la elección presidencial en 2018. Creo que es habría que tener una preocupación específica sobre el uso de los recursos públicos en programas sociales para el año que entra y el año subsecuente. Indudablemente uno de los grandes temas. Miguel Bazáñez, nos despedimos. ¿Cómo cerrar este programa, Miguel? Habida cuenta que ayer planteaste varias cosas, una en particular que dijiste, la rotación de cónsules, cuando tú fuiste embajador de México en los Estados Unidos, hubo una rotación de cónsules con la que no estuviste de acuerdo por parte del actual canciller, y tú dijiste, eso favoreció a Trump, este movimiento que impactó lo que tú llamaste empoderamiento de las comunidades mexicanas o de los grupos mexicanos y latinos en Estados Unidos. Estabas reconociendo primero que desde la embajada favoreciste algo que empoderara rumbo a las urnas a los mexicanos allá. Y dijiste que esa rotación de cónsules al final había quitado efecto a eso y ayudado a Trump. Retoma esta idea porque ayer nos despedimos y no la terminaste suficientemente bien, ¿te parece? Y con todo gusto, claro. De los 50 consulados que hay en los Estados Unidos, en febrero la canciller nos informó al subsecretario de América del Norte y a mí que iba a rotar a 35 de los 50, y le expresamos que la presencia de ellos en sus circunscripciones era muy importante porque estaban trabajando con las comunidades locales. El empoderamiento no es solo para efecto de elecciones, sino para tener mejores condiciones de trabajo, de sus casas, de educación de los hijos, de las familias. Y bueno, en una época como esta también se refleja en lo electoral. Y los cónsules son un contacto muy importante con esas comunidades, de manera que estábamos trabajando muy bien, y la petición fue que el movimiento se esperara a noviembre, después de la elección,
Y bueno, ella nos dijo que era una decisión tomada y pues yo le pedí que registrara mi objeción, pero digo que benefició a Trump porque estas comunidades obviamente escuchan lo que Trump dice, las ha activado, las ha preocupado, y de ahí derivaban el deseo de empadronarse y de activarse y de votar, lo cual hace pensar, no tenemos ninguna certeza, pero las encuestas dicen que 80% de la comunidad latina está en contra de Trump. El llevar 20 millones de votos a la mesa electoral de los Estados Unidos sin duda tiene un efecto gigante sobre la elección. Y esto era parte de lo que estábamos trabajando. Obviamente no se estaba haciendo mayor anuncio al respecto, pero es un trabajo que en todos los Estados Unidos estaba haciendo, y lo hacen las organizaciones nacionales latinas aquí en los Estados Unidos. El papel nuestro era meramente de apoyo, de soporte, en lo que se acercaran a pedir nuestra ayuda, que supieran que contaban con nosotros. Al hacer estos cambios, pues eso de alguna manera se trastornó, y en lo que llegaron los cónsules a las nuevas adscripciones y empiezan a conocer a los líderes locales y pues ya la elección se habrá ido. Pero de todas formas, yo nuevamente desde la universidad y con todos los contactos sigo insistiendo, y con los amigos, particularmente empresarios mexicanos y empresarios americanos con intereses en México, viendo la forma de poder apoyar y ayudar esta actividad de las organizaciones latinas en los Estados Unidos. Miguel Bazáñez, gracias por estar en este programa. Nos mantendremos en contacto. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti, Carmen. Un gran gusto. Gracias, Miguel. Gracias, Gerardo Esquivel, por estar aquí. Bueno, pues nos vamos. Gracias, Carmen. Nos vamos, nos queda un minuto. ¿Con qué te despides brevemente? 30 segundos. Pues diría nada más que son cambios que quizá una parte era esperado, el ajuste de MID al gabinete, a la Secretaría de Hacienda, pero lo otro realmente creo que es un preocupante. Preocupa el encierro del presidente en su pequeña burbuja de colaboradores, y creo que se está quedando demasiado solo, y creo que eso no es bueno ni para él ni para el país. Gerardo, gracias por estar aquí. Buenas noches, hasta mañana. Pues sí. Miguel, bueno, te lancé el tema de las encuestas, siendo tú un histórico especialista de las encuestas, para hablar de esta en particular, de las encuestas que colocan a Donald Trump arriba de Hillary Clinton, 45-43, según la más reciente de CNN, y esta cuestión de otorgarle al capítulo Trump en México un papel definitivo o definitorio en este tramo de la campaña. ¿Qué dices, Miguel, sobre encuestas, candidatos, Trump, visita México? Admito, soy el culpable de haber introducido las encuestas en México hace 25 años, y bueno, esta debilidad y esta pasión por medir a la opinión pública la conservo, y tienes toda la razón. La visita de Trump en México se ha interpretado acá como uno de los factores que cerró la diferencia, y en este caso dejó, conforme a la encuesta de CNN, 2 puntos por arriba de Hillary Clinton. Ahora, es importante tener presente que ahorita están habiendo eventos que modifican las tendencias constantemente. El evento más importante que viene inmediatamente va a ser el primer debate, que dependiendo de cómo sea el comportamiento de los candidatos se va a reflejar en las encuestas. Pero una cosa que me parece preocupante en México, hace un par de semanas, después de la convención demócrata, que Hillary quedó holgadamente por encima de Donald Trump. Yo estuve en México en la visita esta que te comentaba ayer del Centro Tepoztlán, y encontré una actitud relajadísima ya de los colegas, como diciendo, no, ya Trump ya perdió, está muy clara la diferencia. Y mi respuesta era, por favor, de ninguna manera
hay que confiar en eso, porque los eventos modifican las tendencias, como lo estamos viendo con esta encuesta última de CNN. Entonces, ahora sí que este juego no se acaba hasta que se acaba. Los debates van a ser muy importantes, pero creo que lo decía yo también ayer, que así como el presidente Obama, con toda su formación, carisma, inteligencia, solo le ganó por 4 puntos a Mitt Romney en el 2012, eso nos dice de la fuerza del aparato político electoral, y de manera que no hay nada que nos pueda dar la confianza de que Trump no sea un contendiente, que no pueda alcanzar la victoria, Carmen. Pues fuerte, Miguel, el tema. Brevemente, déjame retomar la idea de Gerardo, porque él creía que te iba a preguntar sobre las encuestas en Los Pinos. ¿Qué crees que ocurrió en Los Pinos, sabedores que Los Pinos ocupa dinero público para hacer encuestas todo el tiempo? Aquí esa herramienta, por lo que se ve, o no se usó o no se le hizo caso para tomar una decisión de este calibre. Bueno, parte de la batalla que dimos un grupo de colegas allá en los 80s era la importancia de que el gobierno y los partidos hicieran caso a la opinión pública, y un instrumento importante para lograrlo son sin duda las encuestas, porque te llevan una sensibilidad, asumiendo que estén bien hechas, obviamente, de lo que la opinión pública está pensando. Pero evidentemente en este caso, como lo reflejó la encuesta de Reforma, que habló de un 85% de opinión nacional en México en contra de la visita de Trump, o no las hicieron o no les hicieron caso. Pero el presidente ha dicho que, bueno, él está preocupado por el país, no por la popularidad, pero como bien decía Maquiavelo, no hay que perder el amor del pueblo, y las encuestas te ayudan a ver por dónde está el sentir de la opinión pública. El amor del pueblo, Gerardo Esquivel. Bueno, vaya concepto deja aquí Miguel. Después de la pausa, regresamos en la parte final. Han revisado el caso Videgaray, Mid. Nos quedó pendiente Miranda, que es todo un tema. Luis Miranda, que pasa de subsecretario a secretario, ni más ni menos que de la CEDESOL, en tiempos preelectorales. Volvemos con eso. En la última parte del programa, Videgaray, Mid, Miranda. ¿Qué personaje, Miranda? Se va un hombre, el hombre fuerte del gabinete para Peña Nieto, pero sube de subsecretario a secretario un hombre muy cercano, muy amigo y muy fuerte en el gabinete, con una historia muy particular, que es la de Luis Miranda. Así es, bueno, es compadre del presidente, muy cercano, efectivamente, con una trayectoria, creo que yo diría, oscura, ¿no? Con antecedentes no necesariamente muy favorables. Está el tema de sus casas, de sus propiedades en el Estado de México, está el rol que jugó como la casa de Sierra Ventana, una casa de 2,000 metros cuadrados en la colonia Lomas de Chapultepec, vecino del presidente, que decidió no hacer pública la información de su patrimonio, por ejemplo, acusado muchas veces de múltiples propiedades en el Estado de México. Fue el secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Montiel. De Arturo Montiel, fue el encargado de bursatizar la deuda. De Arturo Montiel es todo un tema. Ya eso ya tendría que ser algo, quizá una discusión interesante. También muchas veces asociado a temas de pesca, ¿no? Pues, en fin, una trayectoria creo que bastante oscura. Y que ahora, pues siendo su secretario, creo que lo único que revela es que el presidente está más solo que nunca, encerrado en su pequeño grupo de colaboradores, y creo que eso es la decisión que tomó al incorporar a alguien con esa trayectoria en un puesto tan importante, con miras a la elección, por cierto, al Estado de México en 2017, y quizá la elección presidencial en 2018. Creo que es habría que tener una preocupación específica sobre el uso de los recursos públicos en programas sociales para el año que entra y el año subsecuente. Indudablemente uno de los grandes temas. Miguel Bazañez, nos despedimos. ¿Cómo cerrar este programa, Miguel? Habida cuenta que ayer planteaste varias cosas, una en particular que dijiste,
la rotación de cónsules, cuando tú fuiste embajador de México en los Estados Unidos, hubo una rotación de cónsules con la que no estuviste de acuerdo por parte del actual canciller, y tú dijiste eso favoreció a Trump, este movimiento que impactó lo que tú llamaste empoderamiento de las comunidades mexicanas o de los grupos mexicanos y latinos en Estados Unidos. Estabas reconociendo primero que desde la embajada favoreciste algo que empoderara rumbo económico, el bajo crecimiento, el aumento en la deuda, del cual pues él es particularmente responsable. Aumentó, recordemos, el endeudamiento del Estado más o menos en 12 puntos porcentuales del PIB. Y hay sectores empresariales muy molestos con esta situación y que habían sido muy críticos, y que venía una situación además particularmente difícil, que es el anuncio del presupuesto para el año que entra, el marco económico para el año que entra, que se va a presentar próximamente, y que es un ajuste seguramente muy significativo. Entonces, si sumamos que tiene un desempeño económico relativamente mediocre, un endeudamiento que a mucha gente le preocupa por la calidad del gasto público, lo que eso significa para las finanzas públicas, recordemos que hace relativamente poco las calificadoras amenazaron con una reducción en el grado de certificación de la deuda mexicana, y a eso también tenemos el hecho, las sospechas, digamos, de corrupción, de conflicto de interés asociadas a la casa de Malinalco con el grupo IGA, pues creo que habían generado una serie de elementos que lo de Trump me parece que es simplemente lo que viene ya a ser la gota que derrama el vaso, porque en efecto, el mismo Trump lo dijo hoy mismo en un discurso que recién dio, confirma que quien organizó la visita a México fue Luis Videgaray, y lo dice de una manera que refleja claramente el fracaso total en eso que llamó Osorio, me parece, Osorio Chong, su intento por sensibilizar al candidato Trump, que dijo... ¿Cómo fue que le contó Trump? Trump lo que dijo es que acaban de despedir a quien organizó nuestra visita a México, lo que representa una señal de lo bien que nos fue en México. Así lo dijo, lo acaba de decir Trump en un discurso, y eso revela pues esta sensación que tiene Trump, esta actitud de Trump, que es, él ve como un triunfo el hecho de ir a causar problemas a otro país, digamos, que es México, y revela de paso, abiertamente, que quien organizó la visita fue Videgaray, que es algo que sabíamos, se sospechaba, con eso se ratifica, y por eso creo que era insostenible, digamos, creo que hay una serie de elementos, el tema de conflicto de interés, el tema del mal desempeño económico, y ahora esto que generó un problema muy importante en el país, con grandes repercusiones en la imagen, me parece, del presidente y de esta administración, que era prácticamente inevitable su salida. Ahora, estaremos de acuerdo, Miguel, Gerardo, que independientemente de que Luis Videgaray haya sido el de la idea o el artífice del encuentro, bueno, la decisión final es obviamente del presidente de la República y la responsabilidad final también. Después de la pausa, Miguel, me gustaría una reflexión tuya, una revisión tuya. Tú que eres un hombre que, bueno, tienes varias características biográficas, pero una de ellas tiene que ver con tu apuesta sobre las encuestas. Fuiste uno de los primeros en México que trajo el tema de la herramienta de las encuestas como un elemento fundamental para entender la realidad mexicana. Bueno, hablando de encuestas, la de CNN, que se da a conocer recientemente, ya coloca a Donald Trump arriba de Hillary Clinton, 45-43, 45 para Trump, 43 para Hillary, aunque en otra parte de la encuesta la mayoría piensa que va a ganar Hillary. Hay un punto muy importante que me gustaría escuchar tu opinión sobre este despunte de Donald Trump, y se está dando por sentado que la visita a México, esta tremenda visita a México, es o el elemento o un elemento que hizo repuntar a Trump y que está registrado en esta encuesta. Después de la pausa, Miguel Basáñez, vuelvo contigo sobre este tema en un instante más. Lo cual es cierto, pero la cosa es que no llevan las probabilidades de eso. Exacto. Bueno, Miguel Basáñez, Gerardo Esquivel, regresamos hablando de este momento en México. De México, sus dudas respecto al desempeño de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda. Videgaray también se vio involucrado en un presunto conflicto de intereses por la adquisición a un contratista del gobierno de un inmueble, cargos de los que fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública al considerar que no hubo actos indebidos. Cruz Cayarí, CNN, Ciudad de México. Gracias, Cruzcaya, por este reporte. Miguel Basáñez, bueno, vaya
cambio de pichada de ayer a hoy que estábamos conversando por la noche. ¿Qué te dice, Miguel, la salida de Luis Videgaray? No se dice, desde luego, explícitamente, pero se da por confirmado de manera, de manera simbólica el hecho de que Luis Videgaray fue una suerte de autor intelectual o artífice de la visita polémica de Donald Trump a México. ¿Qué te dice esto, Miguel? Habiendo sido embajador de México en los Estados Unidos y, bueno, pues un analista y un experto en temas de política. Bueno, yo diría primero que Luis Videgaray era sin duda uno de los secretarios más influyentes en el ánimo presidencial desde hace de toda la presidencia y de antes en el gobierno del estado. De manera que su salida sin duda le duele al presidente, pero las condiciones de lo que estaba ocurriendo, la invitación de Trump, como lo hemos conversado, pues indica que esto fue algo verdaderamente mayor. Desde acá de Boston me resulta difícil tener los detalles de lo que haya pasado en verdad, pero la salida parecería indicar que se convalida la interpretación de que fue Videgaray el artífice de la invitación. Y me parecería un intento por recuperar el control, la credibilidad, la aceptación del presidente, que en este momento me parecería de la mayor importancia. El otro comentario que haría se refiere a siempre un cambio tan importante como es la Secretaría de Hacienda, genera repercusiones en los mercados. Afortunadamente regresa Pepe Mid, que es un funcionario muy acreditado que ha estado en las dos administraciones, y debemos de esperar a las reacciones mañana. Mi percepción es que va a ser de aceptación. En cuanto a Videgaray, es lógico en una función tan delicada que haya opiniones encontradas, gentes que les parece que hizo una buena labor, gentes que no les gusta lo que hizo, y sobre todo cuando la economía no ha tenido el comportamiento que hubiera sido de esperar o de desearse en México. Y en fin, está ya hecho, y ahora lo que tendremos es que esperar cuáles son las reacciones del mercado y del público, tanto en México como en el extranjero, Carmen. ¿Cómo viste el asunto, Gerardo Esquivel? Bueno, creo que era insostenible ya Luis Videgaray. Creo que lo de Trump fue como la gota que derramó el vaso. Recordemos que tiene otros elementos, digamos, está el hecho del mismo desempeño. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, aprecio mucho que Miguel Basáñez, quien fuera embajador de México en los Estados Unidos por un periodo de 7 meses. Bueno, retomemos, Miguel, la conversación que ayer sostuvimos con este programa, o en este programa, se nos acabó el tiempo, y bueno, ahora hay nuevas cosas que analizar y que revisar de lo que está pasando en México, y bueno, desde luego el tema México, Estados Unidos, y todo lo que ayer estuvimos conversando. Gracias, Miguel, por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Al contrario, Carmen, gracias, qué gusto. Gracias por estar aquí, Miguel. Y gracias a Gerardo Esquivel, que se encuentra en nuestro estudio de la Ciudad de México. Gerardo Esquivel, experto en temas económicos, pero no solamente, es un analista y especialista muy destacado en México. Y bueno, pues llegas, Gerardo Esquivel, en un momento donde hay cambios en el gabinete y un montón de cosas que analizar. Gracias a ti también por estar aquí. Te agradezco mucho, Gerardo. Gracias, Carmen, por tu presencia. Y les propongo, Miguel, Gerardo, dar paso al reporte que nos da nuestra compañera Krupskaya Liz de las últimas horas. ¿Cuántas cosas han ocurrido? Vamos con ella y regresamos aquí. A quienes nos acompañan esta mañana. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, despidió así a quien fuera una de las personas claves dentro de su carrera política y quien formara parte de su círculo más cercano en Los Pinos, Luis Videgaray. Esta mañana, el doctor Luis Videgaray Caso me ha presentado su renuncia al cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público
misma que le he aceptado. Quiero reconocer públicamente la labor y resultados del doctor Videgaray al frente de esta importante secretaría. He designado al doctor... En su lugar nombró a José Antonio Meade, un colaborador que con esta nueva asignación ocupará la tercera cartera dentro de su gobierno. Antes fue secretario de Relaciones Exteriores y después secretario de Desarrollo Social, cargo que ocupaba hasta este miércoles. Pepe, el secretario Meade tiene una amplia experiencia en materia de finanzas públicas y tendrá como responsabilidad inmediata presentar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. La renuncia de Luis Videgaray llega tras varios días de estar en el ojo público al ser señalado, tal y como confirmó una fuente del gobierno federal a CNN, de ser la persona que estuvo detrás de la idea de invitar a México al candidato republicano Donald Trump. A ver, cita que ha generado una profunda polémica dentro de diversos sectores sociales y políticos, quienes han cuestionado fuertemente la invitación, sobre todo por los señalamientos que en repetidas ocasiones ha formulado el candidato republicano, en el sentido de que de llegar a la Casa Blanca, deportaría a todos los inmigrantes indocumentados y construiría un muro en la frontera con México, donde dijo, llegan maleantes y violadores a Estados Unidos. El mandatario mexicano defendió la idea de invitarlo, alegando que habría que apostar por el diálogo ante la amenaza que podría representar para el país los postulados del candidato republicano en caso de ganar las elecciones. Polémicas aparte, el presidente Enrique Peña Nieto no informó sobre las razones de la renuncia. Tiempo atrás, algunos sectores empresariales, según constató CNN, habrían manifestado al presidente